Vamos. ¿Qué dijo un paisano nuestro, sino lo bueno si breve dos veces bueno? Y esa es una verdad universal, porque si uno se pone a dar cantando por cosas, al final termina cansado. Bueno, habéis venido a disfrutar, a aprender y a contemplar, pero sobre todo, gran parte de su feligresía, franceses venidos de la Bigorra y del Bearne, y atraídos de nuestros fueros, libertades, antaño ventajosísimos. La iglesia que veis no es fruto de aquella época, sino de una construcción posterior y del siglo XIV y un templo diáfano, bien parecido a un salón palaciego, decorado de manera harto curiosa. Esto que veis es una técnica artística muy propia del arte mudéjar conocida como agramilado. El tal agramilado imita falsos sillares y fingidos ladrillos, pero no es más que recreación de lo que fue. De hecho, junto al órgano se puede contemplar la casa de la cual se valieron para redecorar la iglesia tal cual veis hoy día, es decir, el primitivo agramilado que lució la parroquia en origen. Vicente. Este fue discípulo de un asturiano, de Juan Carreño de Miranda, del cual copió aquel bautismo de Cristo, ya que él mismo se puede contemplar en la parroquia de Santiago de Madrid. De mérito en esta capilla, los yesos, las puertas de las sacristías, los bellísimos azulejos o la pila. Y es que esta fue capilla bautismal o baptisterio. Fue edificada gracias a los dineros aportados por una noble de aquel linaje que os decía, doña Ángela de Sesé. Esta hizo todo lo posible porque la colegiata de Santa María fuera convertida en catedral, y esto fue muy mal visto en Tarazona. Tanto es así que confeccionaron en aquella ciudad. Elementos anacrónicos, curiosos
incluso algo divertidos y que tienen mucho que ver con la gastronomía de Calatayud. Bueno, esta fue la única capilla del templo que perteneció a un gremio, al de carpinteros, toneleros, uno de los más ricos de la ciudad antaño. Y por tal motivo, como bien veis, está dedicada a San José. A este buen santo lo veréis representado en este retablo, que fue llevado a cabo por un autor de Barbastro, Félix Malo. Este contaba con taller en Calatayud. Y lo que yo creo quiso este buen artista es plasmar una escena cotidiana de nuestra ciudad en aquel entonces. En el centro, pues, del retablo, como bien veis, aparece San José postrado en su lecho moribundo, asistido por Jesús, tras este la Virgen que enjuga sus lágrimas. A los pies de la cama un ángel. De eso no cabe duda que bajo su mano se puede contemplar una taza, que ya de por sí podría ser. Pues mirad que no. Al costado de aquella se puede contemplar un bizcocho de soletilla, que es un dulce propio de la ciudad. Ahí anda. Que es curiosísimo. Sí, ese es. Y el angelito aquel, el querubín, anda que no se parece a mí, con esa cara tan contrista. Bueno, vamos a ir a ver.